Luego de la visita del fiscal general al departamento del Cauca, donde se interrogó sobre los bienes que no han sido reportados por el ya desmovilizado grupo FARC, tras la firma del acuerdo de paz, el general Néstor Humberto Martínez afirmó que aquellos inmuebles que no fueron inventariados serán sujetos a la legislación ordinaria y tienen que ser objeto de extinción de dominio. Lo único que hace la fiscalía es que se cumple el acuerdo de paz, que dice que los bienes que no inventariaron las FARC tienen que ser objeto de extinción de dominio. Y las reglas del juego no las puede cambiar ahora nadie. Eso es lo que le estamos llevando a la Corte Constitucional. Nosotros creemos tener la razón. Asimismo, precisó sobre las investigaciones de los secuestros a funcionarios de la Fiscalía y a miembros del Ejército Nacional de este departamento en algunas zonas donde se comercializa y se fabrica cualquier tipo de drogas en lugares como Argelia y la zona baja del Patía. En particular, he estado pasando revistas sobre las investigaciones que anuncié el fin de semana llevaríamos a cabo para judicializar a los responsables del secuestro, la sonada, los hurtos que se cometieron contra funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y soldados del Ejército Nacional en operativos de incautación de droga, en cristalizaderos y en redes de comercialización en Argelia, en Patía, en estos municipios, con el objeto de asegurar que se imponga el imperio de la ley y la autoridad del Estado. Otros temas que tocó el general fueron los delitos sexuales contra menores de edad, situaciones que afectan la tranquilidad ciudadana como los mal llamados gota a gota, donde según el funcionario ya hay un avance positivo, mientras que la preocupación central es el narcotráfico que se presenta en los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca.